Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en la taquería Las Monjitas y es que vinimos a ver qué tal está esta temática porque literal en este lugar solo te atienden monjas. Así que sin más, acompáñame. Ya estamos aquí adentro del local, chicos, estamos en Las Monjitas y nos trajeron el menú que la verdad está muy curioso porque tienen en la especialidad de la casa Juan Pablo II, el monaguillo, el obispo, la monjita, el San Cristán, el fraile. Son nombres bien curiosos que la verdad llaman mucho la atención. En mi caso, yo creo que voy a pedir Juan Pablo II para ver qué es lo que me traen acá porque dice que tiene sirlón, tocino, cebollita, tomate, guacamole, queso asadero y varias cosillas. Y vamos a ver qué tal y cómo es que nos lo traen. Ya tenemos aquí el platillo, chicos. En este caso yo pedí un Juan Pablo II. Jorge acá pidió un padre pollo o algo similar. Pues están muy curiosos y están grandes, son llenadores. Tampoco es algo tan pequeño. Y pues nada, el mío tiene arrachera, tiene su quesito gratinado, su guacamolito y también pedimos un poquito de limonada para ver cómo está la situación. Y pues nada, vamos a degustar y en un momento más les platico un poco del concepto. Las Monjitas se encuentran en el centro de Monterrey. El concepto me parece súper cool, pues tiene una temática como si estuviéramos en un convento o algo similar. Te ofrecen comida típica mexicana y algunos otros platillos combinados. El exterior tiene toda la fachada de una iglesia antigua, lo cual le da el toque perfecto. También tienen una campana que puedes tocar sin ningún problema. Las monjas también se pueden tomar fotos y videos contigo, pues están acostumbradas por los turistas. Sin duda, un lugar curioso y que debes visitar aunque sea una vez en la vida. Y hasta aquí hemos llegado con la experiencia en Las Monjitas, un lugar muy interesante y muy curioso, además que estaba muy, muy bueno. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente video, chicos. Manténganse al pendiente porque vamos a ir a descubrir lugares muy interesantes también para grabar y también quizá muy ricos. Nos vemos a la próxima. Oh,